me hecho un poco de daño. Bueno, chavales, volvemos a Pozo Blanco. Ya estamos llegando. Hoy tenemos pruebas con Xtreme 300. De hecho, tengo que decir que no llevo ni moto ahí detrás. No llevo remolque con moto. Me dijo Fernando, no traigas motos, que tengo preparada una sorpresa para ti. No sé la sorpresa, nos la vamos a encontrar cuando lleguemos. Me va a contar las cosas. Y también tengo que deciros que salgo yo solo. En esta Ana no viene. Se queda en tierra. Yo me quedo en tierra. Va a grabar otras cositas de la Xtreme. Y lo dicho, vamos a llegar ya al recinto ferial de Pozo Blanco y a ver qué nos tienen preparado. Ya hemos llegado donde tenemos que reunirnos, en el Fortín. ¡Madre mía el fresquito que hace! Ahí dentro es donde se va a reunir la gente para recoger el robo y todas las cositas. Ahora mismo está vacío, pero esperar un poquito, que ahora se pone eso hecho un hervidero. Bueno, chavales, no hemos venido arriba, no hemos traído la carpa de los cursos. Y digo, bueno, pues vamos a montarla. Venga, Anita, tira tú. Espera, 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 que me pillo los deditos. Entonces no puedo conducir. ¡Tú puedes! ¡Tira! ¡Tira! ¡Ay, hace un niño muy bonito! Mostra aquí la carpa que podemos cada vez todos. Todos los de la Xtreme, los 300 y pico. Esto por aquí. Espera que me meta aquí. ¡Hostia! ¡Cabezazo le metió! Se me han aclarado hasta la idea. Ya casi lo tenemos. Mi mujer se vino arriba cuando compró la carpa. Reconectamos cuando pongamos la carpa dentro de una hora y media. A ver cómo queda esto así en perspectiva. Esto como es, así. ¡Qué maravilla! Bueno, chavales, ya empieza la cosa. Aquí tengo a la señorita Lola, que eso es un encanto. Es la jefa de todo el cotarro. Y ahí tengo a Anita, que están empezando ya a poner todas las cosas ya en marcha. Que llega la gente para la suscripción, coger el robo y toda la pesca. Y yo voy a ver si me pierdo por ahí y las dejo tranquilas. Así que vamos a ver cositas. Uy, mirad qué dos cosas tiene aquí más chulas. La Bogue 300 Rally, que está muy chula. Y en el otro lado tenemos la Bogue 650 DSX, que también está muy guapa. Esto es más estilo Maxi Trail. Y una de estas dos me toca mañana. Vamos a ver cuál. Mientras me entero de qué moto voy a llevar, me pone Fernando al día antes de que llegue mañana. Os cuento la odisea que ha habido con esta Xtreme. A las 10:30 de la mañana nos llega un comunicado de se cancela la Xtreme. ¡No! Y nosotros ya de camino, nosotros nos quedaban 40 minutos para llegar. Llega ese comunicado porque delegación interpreta una norma que no se podía celebrar. Y a los 20 minutos llega otro comunicado y dicen que se celebra la Xtreme. ¿Vosotros sabéis el susto en el cuerpo ya de camino aquí a 40 minutos, con todo pensado para echar aquí el fin de semana y decir no, que nos quedamos sin Xtreme? Por suerte se va a celebrar y darle caña mañana. Muy buenas, chicas. ¿Qué? ¡Ay! ¿Vienes mucho por aquí, guapa? ¿Te queda bien esto, nena? ¿Te vas a quedar aquí con Lola? La baliza que viene luego, ¿no? Y sigo sin moto. Me voy a poner esto en el pecho y la voy a hacer corriendo. Chicos, me he colado por ahí, que estaban las chicas sin mirar en un momento, las de la inscripción. Y desde aquí tengo una panorámica muy guapa de cómo está el personal. Tenemos como unas 30 motos ahora mismo, pero esto falta mucho. Son solamente las 6:30, 7 de la tarde. Y aquí hay que estar para el briefing obligatorio a las 9. O sea que falta mucha gente por llegar todavía. Para resumir un poco, le hicimos entrega a Mabre de la Bogue 300 Rally y le deseamos la mejor de las suertes para el Dakar. Presenciamos el briefing donde Fernando aclaró el problema que hubo con la prueba y finalmente nos dieron nuestra moto. Bueno, chavales, tenemos llave de la Bogue 650 DSX. Mañana nos va a tocar hacer la Xtreme con esta. A ver qué tal se comporta. No tengo ni idea de cómo va a ir. Es la primera vez que voy a coger esta moto. De hecho, voy a hacer una cosa y es que la voy a raptar de aquí y nos la vamos a llevar a mi carpa. Me la voy a llevar sin ni siquiera arrancar. Mañana por la mañana será la primera vez que arranque esta moto y la pruebe. No tengo ni idea de cómo va. No se acaba el día de recoger la baliza, el robo y toda la parafernalia esta hasta que se pone el número del dorsal. Así lo puedo poner yo medianamente bien. Soy un experto vinilador. Lo vinilo todo de maravilla. Ahí está. Frank Rider 600. Número 394.
253 la salida. Ahora sí, cogemos, nosotros ya nos vamos, vamos a cenar, vamos a descansar, vamos a relajarnos y mañana temprano por la mañana estamos aquí para disfrutar de la estrella. ¡Vamos, chavales! Al día siguiente. ¡Buenos días! Ya estamos aquí, empiezan las salidas. Vamos a ver si recogemos la bogue. Ana se quiere venir conmigo. Te vienes, te echamos el casco, sin protección ni nada, te vienes conmigo. Ya están aquí los compañeros, todo el mundo calentando motores. Pues ahora no está la bogue, así que lo voy a hacer andando, como el Camino de Santiago. La que tenemos ya liada como siempre aquí en la salida. ¿Cómo huele ya? ¡Huele a gasolina! ¡Ya! Eso sí, las marchicas que se mete el Fernando aquí por la mañana. ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, chavales, esto ya sí se está animando. A ver si soy capaz de recuperar la bogue. No sé cómo lo haré. A ver si alguien me deja un tripi. Que no tenemos tripi todavía, está en la bogue. ¡La peña no puede salir! ¡Vamos ahí! Anita, la salvadora, ha ido a por el tripi. Vamos a ponernos en posición. A la vuelta me lo devuelve. Vamos ya, ya sí, ya toca. Encendemos motores. Luego ya cuando salgamos de toda esta vorágine, voy contando cositas de la moto. Y a ver esto cómo se porta hoy. Y si yo me aclaro con el trippy, que dicen, es pa' tonto, digo, entonces está hecho pa' mí. Os hago un resumen de la prueba de hoy. 300 participantes y 330 kilómetros por recorrer. Va a ser un día de mucha gente y de muchos kilómetros. ¡Fernandito! ¡Vamos, Leo! ¡Gracias! Ahí está. ¡Vámonos! Bueno, a ver si yo me aclaro hoy con el trippy. Vamos a ir poniéndonos en situación, porque ya os digo, hoy son muchas cosas nuevas. Madre mía, estoy viendo el trippy que te va indicando la ruta, te va dando dirección del cap, te va diciendo los metros que te van quedando, o sea, te lo da todo aquí. El Tripmaster, el ICO, el cap, todo lo tienes en una pantallita. De hecho, es mucho más sencillo navegar así que con el Roadbook. Para aquellos que os queréis iniciar y no lo tenéis claro, puede ser buena alternativa empezar con el trippy para que los ojos se os hagan a cómo ir interpretando la piñeta, y luego podéis pasar al roadbook, que es más exigente a la hora de controlar el ICO, las distancias, el cap, todo ello es mucho más exigente con el roadbook que por lo que estoy viendo de primeras con el trippy. Y durante el día os iré hablando de primeras sensaciones de la bogue, del trippy, de la propia ruta, pero es que acabamos de empezar, son las 9 y 10 de la mañana, tenemos 6 grados de temperatura. Llevo un ratito navegando con el trippy, me he puesto al lado el PDF para que veáis la diferencia. Me voy a parar un segundo y os la explico. Aquí tenemos el sistema que llamamos siempre, el roadbook, lo único que lo tengo descargado en PDF. Estamos ahora mismo en la casilla, o llegando a la casilla número 12, kilómetro 17,78, 420 metros en el parcial, y este es el dibujo de la viñeta. Si esto lo extrapolamos al trippy, vemos que la viñeta la tenemos aquí, que la zona del Tripmaster, lo que nos va diciendo cuántos metros, kilómetros nos quedan para la siguiente casilla, nos lo pone aquí y literalmente nos va indicando la ruta. Es más sencillo de navegar. ¿Por qué me estaba costando entender el trippy? Por una sencillísima razón, y es que aquí no tenemos colores y mi ojo está acostumbrado a la gama de colores, el azul, el rojo, el verde, el amarillo para el cap. Al ir aquí me estaba costando interpretar, además quería interpretar de más. Literalmente en el trippy te va diciendo el camino y aquí no, aquí tú tienes que intuir que luego vas a seguir recto, si no hay nada en medio vas a seguir recto el camino hasta la siguiente casilla, y aquí te va haciendo el caminito. Por ello estaba intentando interpretar de más lo que salía en la pantalla y me estaba costando hacer la navegación. Ahora que llevo 17 kilómetros navegando con los dos, mi cerebro más o menos ya ha asimilado la gama de colores que aquí hay, aquí no la tenemos, y que tengo que ir siguiendo el camino en este formato. Fuera de eso, a los pocos kilómetros, si veis los dos en paralelo, os vais a acostumbrar, y os digo que es mucho más sencillo con el trippy que con el portarropu. Y ahora vamos a seguir el día. Ahora toca ya ir poniéndonos en situación de lo que le llevo entre las piernas, y me refiero a la moto, no seáis mal pensados, y es la Bogue 650 DSX, la que está preparada para este tipo de terrenos. Es una Maxi Trail, y siempre diré Maxi Trail mientras la moto pese más de 200 kilos, son 219 kilos, tenemos 47,5 caballos de potencia, 60 newton metro, y voy a decir cositas que me están gustando. La facilidad para cogerme a la moto. Está la moto muy bien diseñada para poder ponerse de pie, como voy ahora mismo, agarrarla con las piernas, con la parte de la rodilla,
y poder moverme tanto hacia adelante como hacia atrás y tener mejor capacidad de conducción, sobre todo en este tipo de terreno, que como siempre digo en los cursos, vamos a ir en la mayor parte del tiempo de pie. Para el tema del pilotaje me está gustando mucho la moto, por lo que os he comentado. Me vengo de un lado a otro, yo me puedo mover fácilmente encima de la moto. Si tengo que hacer fuerza con las rodillas en tema de frenada, me da mucha facilidad para agarrarme. Voy cambiando de carril sin problema, lo único pues mi cuerpo está jugando con ella para poder llevarla a un lado y poder gestionar el terreno si me encuentro cualquier bache, cualquier obstáculo. Mira, aquí más roto, tumbo la motita un poco para el lado, venga para el otro lado, trazada inglesa, que es al contrario donde nos tumbamos nosotros. Os estoy hablando rápidamente conforme estoy haciendo la estrés, o sea, imagina mi cerebro ahora mismo cómo va. Tal, a la derecha. Así he hecho el resumen de esa viñeta. Y ahora se pondrá la ruta seguro que más interesante. Ahora estaremos en la zona light del recorrido, pero seguro que Fernando nos tiene preparado alguna zona de estas picantes. De vez en cuando se mete por aquí, por estos sitios, que es cuando te dan los sustos. Luego no quiero hacerle nada a la moto, que no es mía, que me la han dejado para poderosla enseñar. Entonces tenemos que ir a un ritmo que es entre querer correr, querer enseñarosla y que llegue la moto de una pieza. Por lo tanto, vosotros me diréis cómo lo hacemos. Pantalla TFT a todo color, donde nos dará la información de presión de neumáticos, nivel de gasolina, temperatura ambiente, temperatura del motor, marcha engranada, batería, revoluciones y evidentemente el velocímetro. No me he fijado en el cubrecarte, vamos a verlo ahora mismo. Paramos así rápidamente. Bueno, el cubrecarte, si este es de casa, pues sí nos cubre bastante toda la parte del escape, la parte baja del escape, y evidentemente el escape en zona alta, sobre todo en la versión X, la Adventure, para evitar cualquier posible golpe. ¡Vamos que seguimos! Bueno, chavales, haciendo kilómetros poquito a poco, vamos por el kilómetro 70 aproximadamente. Madre mía, esto como está, la virgen. El pedazo de... Aquí la culona le va a costar. Venga. Madre mía, venga ahí. Vamos a hacerlo de manera... Madre mía, cómo está esto. Yo iba a contar una cosa, pero ahora la contaré cuando salgamos de aquí. Venga, buscando tracción a tope. Uf. Que con lo que le pesa hasta el culo. Ahora. Vamos a dejar que el compi pase. Ahí. ¿Puede? Venga ahí. Que pase el compañero, que con eso es más ligero. Yo como siempre, pues me toca pelear con la maga gorda. Para variar. Vamos a ver si soy yo capaz de salir de aquí con la bogue. Buena. Esta le pesa un poquillo el culo. Le cuesta más, le cuesta más. Ahora. Ay, Dios. Ay, qué alegría. Lo dicho, vamos a ver un poquito más despacio, que si no vamos a partir la suspensión del bicho. Y una cosa que me encanta hacer en las extreme es lo siguiente que lo acabo de ver. Alguien ha perdido un espejo y yo voy recogiéndolos. Me lo voy a echar a la mochila y luego cuando lleguemos al final diré, ¿de quién es este espejo? Me encanta ir recogiéndolo. Lo dicho, espejo ahí, a ver a quién se lo ha perdido. Luego vamos a hacer el atestado allí. Retomamos. ¡Wow! ¡Wow! Madre mía, que no he visto eso. Dios, madre, es que va tocando todo. Y la virgen. Es que miradla. Madre mía. Fernandico, hijo de mi vida y de mi corazón, ¿dónde me has metido con la bogue? Y te la tengo que llevar de una pieza. ¡Ay! Bueno, pues nada. Coño, que es que hay que encenderla. Para que arranque, digo, ya ha reventado la moto del susto que se ha dado en la cuesta. Madre mía. Bueno, pues con mucho cuidadito, que a esta le pesa el culo y que puede dar. Digo, uf, casi salgo allí volando. Lo he dicho, con mucho cuidado. Es que no es arena, no son piedrecitas, son loscos acojonantemente grandes. Y
no quiero partirla. No hay nada peor que llevar una moto que no es tuya y tenés que devolverla entera. Porque si es la mía, pues bueno, si se cae, se cayó. Si se le rompe un espejo, pues se le rompió. Si se rompe algo del kart o lo que sea, pues se cayó. Y no pasa nada. Pero claro, esta hay que devolverla de una pieza. Uy, madre, que digo, cuando he visto las piedras, salgo volando por encima. Eso sí, un 10 para la integridad física y resistencia de la horquilla delantera de la Vogue 650. Porque si en esa volada, contra la piedra que ha dado, con la inercia de la moto, con el peso de la moto, con el peso mío, que al final suman entre unas cosas y otras 320 kilos, y no ha partido, no se ha doblado, no se ha dañado, un 10. Porque de verdad que yo digo, se parte la horquilla, se parte las ruedas, se parte la llanta, me parto yo la cara, pero aquí algo parte por algún lado. Mirad el caminito estrecho, porque el que me está metiendo Fernando. Voy pegando lambrazos con toda la rama a vida y por haber. Coño, venga, ay, como pica. Yo creo que ha pensado Fernando, o llevo de senderismo, coño, pero que no vamos andando, que vamos en moto. Y la virgen, a ver, mira, venga, mata, y que me la llevo puesta. Al final me llevo un arbolico de esto, ya que viene la Navidad. ¡Cómo me gusta la naturaleza! ¡Cómo la disfruto, coño! ¡Que me la estoy comiendo! Aquí es donde digo que estoy jugando mucho embrague acelerador para llevar la moto al punto que yo quiero y poder pilotarla lo mejor manera posible. Venga. Y digo que la Vogue me da mucho juego en el embrague. Es muy suavecito. Joder, ¿dónde nos estamos metiendo? La Virgen. ¡Madre mía! Pues, como estaba diciendo, la Vogue me da mucho juego con el embrague, o sea, es muy fácil de llevar, muy suave, y eso sí, lo agradezco bastante. Hay embragues más bruscos y este no, está al contrario. Te ayuda el embrague al pilotaje. ¡Ay, los cerditos! ¡Mira el jamón de jabugo! ¡Cinco bellotas! ¡Ay! ¡Que viene Navidad, chicos! ¡Que viene Navidad! ¡Ay, qué rico, madre! ¡Ay, esos cuartos traseros! ¡Se me está haciendo loco! ¡No corras, que te pillarán! De vez en cuando me da golpe de calor, me da por apretarle un poquito de más y a la Vogue poder cómo anda. Yo me estoy viniendo demasiado arriba y veremos a ver si tan arriba y me pego un viaje. Y ya sabemos, si sabes cómo me pongo, ¿para qué me invitas? A esta se la vamos a robar a Fernando un fin de semana para FR6 Moto School, la academia, que la probemos allí. Si queréis, hacemos una jornada de prueba, os venís ahí los que queráis y probamos el bicho este, que puede ser muy interesante. Mira todas las vacas mirándome. Hola, ¿qué tal? Saben que soy FR6, por eso se quedan nubiladas con mi presencia. Adiós, aquí estamos. Sigo en un ritmo alto. Yo no sé lo que llevaban los tres cafés que me tomo esta mañana. A lo mejor por tomarme tres cafés. Me encuentro de puta madre hoy pilotando. Que no sé hasta cuándo durará, pero me lo estoy pasando de maravilla. De hecho, hoy no estoy haciendo la estrella. Hoy sí estoy yendo más rollo piloto. Hoy sí estoy exigiéndome más a nivel piloto. Más que venga, vamos a ver la estrella, darnos una vueltecita. Hoy voy mucho más rápido. Venga, los cerditos, que no nos los comamos antes de estas Navidades. Adelante. Pero voy muy, muy, muy bien. No sé lo que me pasa hoy. Estoy súper fresco, muy ágil de pensamiento a la hora de tomar decisiones en el pilotaje. Si me veis que hace me trabo, es que hay 8 grados de temperatura. Estoy pasando muchísimo frío, aunque llevo la ropa térmica y la boca. Los que hayáis pasado frío en el campo, hayáis estado por ahí, empieza a entumecerse y cuesta hablar. Me lo estoy pasando muy bien hoy. Yo no sabía que era capaz de ir a este ritmo. He tenido un cambio de chip en el kilómetro 30 aproximadamente y he dicho, hoy voy a pilotar, voy a exigirme. También admito que es mal día con una moto que no es mía y me han prestado para enseñarosla. Pero digo, bueno, pues sí, vamos a enseñarla. Vamos a ver lo que es capaz de hacer la Vogue 650 y a ver lo que soy yo capaz de hacer cuando me dan una moto de nuevas. Y hoy me estoy gustando muchísimo. Disculpad que os lo diga, sé que vosotros sois mejores pilotos que yo, lo sé, lo admito. Pero hoy yo, hacia mi exigencia personal y superación personal, que todos tenéis que tenerla, os lo recomiendo, que os exijáis más cada día hacia vosotros mismos. No le tenéis que mostrar nada absolutamente a nadie, nada más que a vosotros mismos. Hoy esa parte de mí me está
sorprendiendo, me está ayudando muchísimo, me está diciendo, tírale, que eres capaz de pilotar una moto, no de conducirla, de pilotarla. Y hoy estoy muy a gusto haciendo esto, yendo a este ritmo. Mirad todos, compañeros, van los dos con las dos parejas, así me gusta. A la Stream también se viene en pareja. Esta es la parte más divertida de todo, la sendica esta. Acabo de pegar un viaje en el cubrecarte, en mi pie, hay una piedra. Coño, hoy estoy de comerme ramica y encima tenemos la bajada de piedras, de leches, de historias. No sé si no da el cubrecarte en ningún lado, que no salga yo volando. Bien, 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 bien. Joder, la que se está perdiendo hoy, Ana. Es que cuando vea los vídeos se le van a poner los dientes largos. Uy, 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 uy. Que aquí te aparecen las piedras debajo del pajizo. No te las ves venir. Pues como decía, cuando vea los vídeos se le van a poner los dientes largos. Pues a ella le gusta esto una barbaridad. No me pensaba yo que le iba a gustar tanto. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Me he hecho un poco de daño. ¡Oh, coño! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cojones, la piedra esa que no la he visto! ¡Ay, ay, 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 ay! Me he hecho daño en los huevos. ¡Quítale gazo, cojones! Nunca mejor dicho. Vamos a enderezar la moto. ¡Oh, oh! ¡Cojones, la ingle! A ver si soy capaz de levantarla. La moto parece que está entera, que no chorrea nada por ningún lado. Vamos a quitarnos de medio, que vienen un montón. Creo que me he hecho algo en la pierna. Bueno, pues reposicionamos todo y seguimos. De todas maneras, creo que me he dado un golpe en alguna zona complicada. Veremos a ver si no hay algo ahí jodido. Uy, 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 uy. Oh. Voy a tener... Estoy mirándome el pantalón. Ay, 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 ay. Algo ha pasado. Chicos, os hablo así para que no se acople mucho el viento. Tengo sangre, ¿vale? No es coña. Tengo sangre en la ingle. Estoy como a 10 casillas del kilómetro 200. Me duele bastante. Voy a intentar llegar a la casilla 169, que es el kilómetro 200. Y según vea cómo va el dolor, seguiré o no seguiré. Voy a ir despacito, voy a intentarlo. Si veo que no llego, me voy para el fortín, donde están todos, y lo dejamos, ¿vale? Yo voy a intentarlo. Ahora voy diciendo. Vamos a volver a la carga. Objetivo, llegar a la casilla 169. ¡Ah! No puedo, no puedo, no puedo. Creo que el aductor se ha dañado bastante. Duele una barbaridad. Tengo que tener algún desgarre tanto en el aductor como en el nepe, porque tengo sangre tanto en un sitio como en el otro. Tengo un corte un poco feo. Oh, Dios, cómo duele todo eso. Cualquier saltito, cualquier bachecito, y afecta muchísimo a la zona que os he comentado. Me he dado cuenta que no tengo capacidad para frenar con el freno trasero, porque la inserción de cuádriceps y abductor está tocada. Cuando intento levantar la pierna desde esta posición, no puedo del dolor. Madre mía, la subida. ¡Espera, no, que esto va a doler! ¡Vamos, vamos! Vale, vale. ¡Vamos! Chicos, vamos a parar un segundico para enseñaros. ¡Oh, la pierna! ¡Oh! Casilla 169, casilla 169. Lo prometido, por lo menos hasta donde yo soy capaz de llegar ahora mismo, es deuda. 200,6 kilómetros. No doy para más, porque el dolor ya es insoportable. Así que me voy para Pozo Blanco y allí seguimos. Ya estamos por aquí. Lo primero es localizar a Ana. Aquí tenemos ya a Anita por fin. Dios, me duele muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es horroroso. Vamos a ver si dejamos la moto. Venga, vamos a guardar la moto ahí. Vamos a ver si somos capaces de posicionarnos en algún lado y hacer conclusiones de la bogue, de la ruta, del día, de los compañeros, bueno, de todo en general. ¿Sí? Quería dar una cosa antes porque sé que gustan los gatos. Sí. ¡Ay, qué bonito! Ojalá
Muchas gracias, chicos. Ahora se lo digo a Anita. Hasta ahora. Es que os queremos, chicos. A todos los que nos veis, a todos los que nos apoyáis, a todos los que nos seguís en Instagram, en TikTok, en YouTube. Esto tiene más valor de lo que vosotros os podéis imaginar. ¿En qué kilómetro te has rendido, dices? En el 180 y algo, en el camino este que casi no cabía ni la rueda. Sí, sí. Y la bicha, pues, ¿qué, cómo se ha portado? Bien. Bien. Es lo que hablamos el otro día. Sabiendo lo que llevamos, esto es un pepino. Caballero. Igualmente, yo voy a ir a recoger cositas. Bueno, chavales, pues llegados a este punto, lo que va a tocar es a ir a hacer el cierre del vídeo. Conclusiones del día de hoy. Primero, respecto a la moto, a las 6:50, tengo que decir que me ha sorprendido gratamente el comportamiento de la moto. Y en general, lo que es la composición de la moto, funciona bastante bien. Por otro lado, la ruta estaba siendo una pasada, muy bonita, muy divertida, con algún tramo picante que a mí me estaba gustando. Por lo demás, muchas gracias a Bogue por poder darnos la oportunidad de probar la 650. Muchas gracias a Stren, como siempre, por invitarnos a su evento y poderos los compartir. Y si no los conocéis, seguir su página de Instagram para estar atento a los próximos eventos, próximas rutas que vienen, y apuntaros que merece la pena. Chavales, Ana es la última vez que se escapa de un evento y en la siguiente está en la Stren con su moto, sí o sí. Y ahora me voy a despedir antes de desmayarme porque me está doliendo una barbaridad, diciendo, si os ha gustado el vídeo, darle un like, suscribiros que es gratis y como siempre decimos, nos vemos en la carretera. Adiós.